Can you hear me now? Can you hear me now? ¿Me escuchan ahora? Okay, very Yes. Good. Thank you, guys. I don't know what happened. No sé qué sucedió, pero... thank you, guys, for joining, right? La razón por la que probablemente no entro exactamente a las 9 es porque antes de ustedes hay una clase. Entonces tengo que finalizar esta clase de 8 a 9 para entrar con ustedes de 9 a 10. Pero thank you very much for your patience and thank you for being here. So we're going to begin, right? This is your beginner one module, right? Mi nombre es Marcela Ortiz de Unión, right? And I'm going to be your teacher for this module. Well, primero, pues nada más felicitarles. Yo sé que es una hora un poco cansada. Para algunos, pues, es una buena hora porque, a ver, hay de todo tipo de personas, de todo tipo de horario, pero para algunos de ustedes probablemente este horario es genial, para algunos de ustedes es un poco más pesado porque vienen de trabajo, qué sé yo. Well, this is going to be, you know, a class where we're going to discuss the topics that we have studied. ¿Verdad? Lo que vamos a ir viendo en la plataforma es lo que vamos a estar revisando acá, más otros detalles. ¿Qué más pues tenemos que saber? ¿Qué más es importante que nosotros sepamos? Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca de la plataforma. Quisiera saber si todos ustedes pudieron ingresar a la plataforma o hay alguien que tuvo algún problema, etcétera. Yo sí pude ingresar. Excelente, thank you very much. Right, and it's important porque generalmente cuando nosotros estamos ingresando pues por primera vez a este tipo de plataformas tendemos a tener ciertos inconvenientes, pero igual cualquier cosa me la pueden reportar a mí o la pueden reportar a la administración, pues si nosotros con gusto los apoyamos. Dentro de la plataforma, y no sé, por aquí veo un audio, no lo he podido escuchar, no sé si es de este grupo o del anterior, pero con respecto a esto, usted va a ir trabajando la plataforma de acuerdo a su conveniencia, ¿ok? Ahora bien, hay una estructura con la que nosotros trabajamos y nosotros trabajamos la plataforma por secciones y se lo voy a compartir en este momento, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí, que dice equipo. Solamente recuerden de agregar su nombre, ¿verdad? El nombre de ustedes para que no haya ningún problema. Díganme, Melissa. Buenas noches. Buenas noches. Yo hace 2 días intenté ingresar a la plataforma, pero no me aparecía para inglés. Solo tenía habilitado uno que recibí el mes pasado de marketing. Entonces, y ahorita acabo de ingresar y no me aparece todavía. Solo me aparece el mismo de marketing. Ok, se lo vamos a anotar también. Ok. Su nombre es tal cual lo tiene así en la reunión de Zoom. Sí. Y si puede también, Melissa, hágame un favor y me manda una captura de pantalla a mi privado, por favor, para yo poderlo compartir con uno de los técnicos y que me le puedan apoyar. ¿Okay? Muchas gracias. A ustedes, gracias por hacernos saber. Give me one moment. ¿Alguien más, chicos, que haya tenido algún inconveniente con la plataforma? Ajá. No, quiero ver a alguien que está escribiendo. Abigail, ¿ya está por acá? No. Me parece que solo dos personas están conectadas. ¿Qué me va a hacer?
No se preocupen, que esto va a ser nada más probablemente hoy y mañana y luego nos vamos a presentar. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Oh, por cierto, solo déjenme y reviso si estamos compartiendo la pantalla completa, creo. Muy bien. Entonces, esta, ¿verdad?, es la plataforma. Lo que les estaba queriendo explicar es que nosotros pues trabajamos por secciones, ¿verdad? La semana 1, oh, espérenme, se voy a ver. La semana 1 vamos a trabajar sección 1 and 2, con la sección 1 y 2, y como es por semana de trabajo, nosotros generalmente, chicos, comenzamos un día lunes, pero a veces cuando es la primera semana de trabajo, no se empieza exactamente un lunes, se empieza un martes, y se va martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Entonces, pues ayer fue un día de asueto, así que comenzamos hasta hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que cada semana de trabajo lleva 4 sesiones, ¿ok? En este caso, pues comenzamos la sesión 1 en medio de la semana, quiere decir de que vamos a ir 2 sesiones fuera de la cuenta que deberíamos llevar. La sesión de la sesión 1 a la sesión 4 comprende la semana 1 de trabajo, and we're going to work sections 1 and 2. Luego, week number 2, ¿verdad? Tenemos sessions 5 to session 8. En la sesión 5 a la 8, vamos por semana 2. Y ahí solo vamos a trabajar section 3 and the midterm exam. ¿Okay? Luego tengo week 3, que es la semana 3 de trabajo, que comprende de la sesión 9 a la sesión 2. Right? That's going to be only for section 4. ¿Okay? And finally, I have week number 4, ¿verdad? Que es la última de trabajo, and that goes from session 12 to session 16, right? And there, we're going to be working with section 5 and the final exam. Esas son las dos cosas que vamos a estar trabajando en la semana 4 de trabajo, okay? Entonces, that's going to be, you know, week 1, 2, 3, and 4. Creo que vamos a ir terminando alrededor del 30 de noviembre, ajá, que es un martes. Veamos, 1, 2, de lunes a jueves, 3 semanas, y, ajá, sería un martes 30 de noviembre, estaríamos finalizando. Por supuesto, en su momento los voy a ir invitando, ¿verdad? Porque la meta es, si usted va a ir trabajando al ritmo de la semana de trabajo, la meta es que para ese jueves, por ejemplo, no va a ser jueves, sino que va a ser martes, para este martes, la sección 1 y 2 ya debe estar cumplida. Y para el siguiente martes, la sección pues, 3 y el midterm exam ya debe estar completo. Sin embargo, si usted se adelanta, no hay problema. Dicho yo finalicé, no hay problema, ¿verdad? Entonces, cuando tengan dudas, solamente apúntala, tráigala y me recuerda, porque de repente a mí pues, se me puede olvidar, ¿verdad? Y qué pena pues, que no le conteste su duda. Pero si alguien de acá, porque de acá me escribieron un par de personas que tenían dudas, si alguien de acá tiene alguna otra duda, por favor, no vacile y pues póngala ahí en el chat, que yo con mucho gusto la voy a contestar. Ok. Entonces, esta es, digamos, el esquema, por decirlo así, de trabajo. Lo voy a compartir a través de la internet. Ahí. Ok. Entonces, that's going to be for sections 1 to 3, okay. Dentro de la plataforma, ¿verdad? Vamos a ir trabajando por secciones, pues, y en este caso, por ejemplo, tenemos la sección 1 que se llama It's Nice to Meet You, right? And for this particular section, right, we have, you know, the different, por decirlo así, diferentes apartados que vamos a estar trabajando, que, pues, en este caso son relacionado siempre con lo que vamos a estar viendo acá dentro de la clase. Cuando yo empiezo con la clase, ¿verdad? Generalmente pues siempre voy a traer una presentación de PowerPoint.
Ahora bien, dentro de la presentación, usted puede perfectamente ver, ¿verdad?, cuál es la parte en la que yo voy trabajando. Por ejemplo, acá dice 1.0 y tiene un objetivo. Luego acá dice 1.1 y dice My name is Jennifer Miller. Acá abajo en la esquina, yo le voy a ir agregando en qué parte de la sección estoy trabajando. 1.0, Lesson Objective, 1.1, My name is Jennifer Miller. Entonces, siempre voy a ir dando como esa secuencia dentro de la presentación para que usted sepa dónde es que yo voy dentro de la plataforma. ¿Okay? De repente yo vengo y empiezo a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y tengo una pregunta. Teacher, ¿cómo se manejan las preguntas, verdad? Permítame. Ah, ok, thank you. Y creo que es mi lista. Me está compartiendo. Thank you very much. Ya eso me sirve y yo lo voy a compartir para que nos ayuden también. Thank you very much. Ok, entonces les decía. Cuando yo tengo una pregunta y esa pregunta está aquí en el 1.4. Y dije, no sé. Entonces, pues por supuesto. En ese momento probablemente yo no lo voy a poder contestar, pero usted dice, bueno, lo voy a dejar marcado. ¿Y qué puedo usar? Puedo hacer este bookmark, que es un separador, ¿verdad? Entonces, you click on the bookmark y automáticamente acá arriba, ¿verdad? Ya lo deja como marcado con este separador. Y cuando usted viene aquí a la clase, usted ya apuntó en su cuaderno, ¿verdad? Apuntó a 1.4, número 3, ¿verdad? Entonces, me trae ese número acá a la clase y acá lo vamos a revisar y lo vamos a resolver en vivo, ¿verdad? Para que si alguien más tiene la misma pregunta, entonces lo vamos a contestar. De repente, pues, teacher, es que yo no entendí algo, no hay problema. Usted siempre traiga las preguntas y aquí con mucho gusto las vamos a contestar. Teacher, es que yo me adelanté y tengo una pregunta, pero no es de la sección 1, es de la sección 3. Igual, traigan la pregunta que siempre se la vamos a contestar. La idea es que si de repente alguien tiene esa pregunta o de repente esa pregunta pues surge mientras yo llego a esa sección, entonces al momento de contestarla pues esa misma explicación va a ayudar a otros compañeros y pues ya no van a tener ellos el inconveniente de una raíz, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pudieron accesar? Pueden levantar la mano, por favor, los que ya accesaron a la plataforma y no tuvieron ningún problema. Ahí en Zoom tiene la opción de levantar la mano. ¿Puede levantar la mano, por favor? Pues tengo bien poco. Deje la manita levantada. Si usted ya entró a la plataforma. Ahí está. Ah, pues no. Yo no había subido, perdón. Tengo la mayoría de ustedes. Pero tengo 25 participantes. Y la mayoría, pues, aparentemente ya pudo ingresar. Sí, bueno, la mayoría. No, supongo que la mayoría. Gracias, chicos, muy amable. Ok. Entonces, para los que no han entrado, por favor, revisen, ¿verdad? Recuerden que hay un correo. Hay un correo que a usted se le envía. Y si no estoy equivocada, de acuerdo a un mensaje que alguien compartió, creo que se les manda también a WhatsApp, ¿verdad? Que usted revise el correo. Revise WhatsApp, que ahí pues va a encontrar los links. Teacher, ¿qué voy a encontrar ahí? Va a encontrar el link para entrar a la plataforma, va a encontrar otro link para poder agregarse al grupo de WhatsApp y va a encontrar otro link en el que va a poder acceder a la lista de reproducción de YouTube, ¿verdad? Con cada una de nuestras clases. ¿Okay? Así que no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Questions, preguntas. No, yo creo que todo bien. Perfecto. Thank you very much. Okay. Okay. So if there's no questions, so let's go ahead and continue. And as I was saying before, right? Oh, I'm sorry. Casi olvido algo. Solamente lo quiero quiero decir ya antes que se me olvide. Al siguiente día, después de la clase, después de cada clase, o dependiendo, cuando si necesito hacerlo, pues si no, no. Al siguiente día yo les comparto algún material extra o ejercicios.
entrevistas de trabajo extra que usted puede hacer o algún documento que contenga información importante de la clase. Los ejercicios, como les repito nuevamente, no me tiene que mandar evidencia, ¿verdad? No son tareas, solamente son para cuando usted tenga tiempo o para aquel que diga, pues yo necesito practicar, teacher, yo lo puedo hacer. Cuando yo les mando este tipo de ejercicio, les da dos opciones. Les da la opción de, último, les da la opción de poder ver su resultado, que es la que usted va a elegir. Y otra opción que le dice que si usted quiere mandar los resultados a su maestro, pero en este caso no, como les digo, no tiene que enviarme evidencias porque es para usted, ¿verdad? Así que that's something that I just want to clarify. Sobre mí, chicos, well, my name is Marcel Ortiz, and I have been a teacher for almost 10 years, ¿verdad? Entonces llevo ya algunos añitos, no mucho, por supuesto, ¿verdad? No tengo tampoco la experiencia que probablemente no tiene, pero sí, casi alrededor de unos, probably, almost 10 years, casi 10 años, ¿verdad? Siempre pues soy de las personas que piensa que todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Y pues that's something that, you know, me. Y también pues tengo ya un ratito trabajando con InfraCorp. Este programa pues es bonito, pero también conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué, teacher? Porque es bien autodidacta, por decirlo así, ¿verdad? Usted va trabajando a su ritmo, usted va viendo si tiene dudas. Algunos de ustedes pues no, probablemente lo van a resolver por sí mismos, pues otros no, van a venir y lo van a preguntar en la clase. Pero that's something that I just wanted to share. Solo voy a bajar en las monitas porque voy a bajar en las no me confundo y sé si tiene bastante. Uy, perdón. Okay. Entonces, this is going to be your session number one, guys. And let's begin November 3rd. And so the lesson objective that we have, right, the very first lesson objective is, by the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be, right? So that's going to be something important right now in English. In English, in order to be most to present me, no, right? Actually, we do not do it in that way. We say, I introduce myself. Yo me presento, right? Present, ya es algo diferente, ¿verdad? So it's just when you come with something and you, you know, bring something to someone, pero cuando ya hablamos de presentaciones, usamos el verb to introduce, okay? Then verb be, ¿verdad? Verb be, que probablemente pues, yo llamo al verbo to be el tipo independiente because he doesn't need help, no necesita ayuda, ¿verdad? Y vamos a ir viendo poco a poco entre el módulo 1 y el módulo 2 dos aspectos importantes, chicos. Number one is going to be the present simple of verb be, porque ese es el primer tema, right? Present simple of verb be, y luego pues en módulo 2 present simple of the rest of the verbs. Allá presente simple, pero para el resto de verbos. Esta es como la gran foto, por decirlo así, ¿verdad? Presente simple, pero del verbo to be y de otros verbos. Okay. Now, one more thing. Estaba, no sé si hice la pregunta, pero la voy a volver a hacer porque si la hice, pues no recuerdo qué me dijeron, pero quiero saber cuántos de ustedes ya han recibido clases de inglés. Levanten la mano en Zoom, por favor. ¿Cuántos de ustedes no es la primera vez que reciben una clase? ¿Ya? So, one, tenemos 10 personas, ¿ok? Thank you very much. Gracias, chicos. So around 10 people, ¿verdad? Quizás un 40% de ustedes ya han recibido clases de inglés. Para los que no, ¿verdad? Be patient,
sea paciente, ¿verdad? Yo siempre digo que a veces pues nos esforzamos y nos forzamos, ¿verdad? A ser pacientes con otras personas o por ser pacientes con otras personas, pero se nos olvida ser pacientes con la persona más importante que somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, mi país, sea paciente, si de repente no entendió algo de la clase, es normal, porque pues es un idioma nuevo y especialmente si no ha tenido clases anteriores a estas. Pero lo único que le voy a pedir es que no se desanime, porque así es como pues nos vamos a ir acostumbrando, ¿verdad?, al ritmo de trabajo y pues no vamos a tener inconvenientes al final. Así que don't worry, y estamos aquí pues para apoyarle, ¿verdad? El objetivo pues no es, por supuesto, ay, que se quede, no, nada que ver, porque en realidad el pasar o no pasar está en tus manos, no, ¿por qué a ti? Porque la meta de la plataforma es que usted realice todos los ejercicios y que usted llegue al 80% del promedio. Quiere decir que usted va a entrar, usted va a hacer los ejercicios, usted va a llegar al 80% del promedio que requiere INTAFOR, y al llegar al 80% del promedio, pues usted va a ser promovido aquí también, ¿verdad? Así que, let's go ahead and continue, pero igual, como repito, si hay alguna pregunta, apúntela, tráigala a la clase, y aquí la vamos a contestar, ¿ok? So, the very first topic that we have is I'm Jennifer Vega. Right, and there is a conversation between these guys. His name is Michael and her name is Jennifer, right? And it says, hi, my name is Michael Opta. I'm Jennifer Miller, he says. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? So this conversation is taken from the platform. La conversación está tomada de la plataforma. And you can, you know, find different, you know, details from here. One second, just let me show you something. Tenemos ahí la frase nice to meet you. Pero si usted pues no quiere utilizar nice to meet you, también tenemos otras opciones, ¿verdad? En vez de decir nice to meet you, you can say glad to meet you or pleased to meet you, right? Entonces, those are some, you know, of the phrases that you can use, y las tres que significan lo mismo, ¿verdad? It's up to you, ¿verdad? Cualquiera estará bien. ¿Tienen alguna pregunta con el vocabulario, chicos? Any question with the vocabulary? No. Okay. It's okay. Buenas noches. Hi, buenas noches. Sí, yo quizás tengo una pregunta. Dígame. Esto que nos ha puesto ahorita en la pantalla sobre el saludo, ¿cualquiera de estas frases se puede utilizar cuando uno se está presentando? ¿Para esta que está acá, perdón? Sí. Ah, sí, sí. Cuando usted está devolviendo, ¿verdad? Perdón, sé que ha sido un placer conocerlo. Las tres de esas puede utilizar. Ajá. But when you are introducing, pero ya cuando se presenta, you go with your name first. Primero va con su nombre. Hi. Bueno, you greet, ¿verdad? That's the first thing that you do when you introduce yourself. You greet the person, ¿verdad? Saluda a la persona. And then, or you say hi, ¿verdad? Solo dice hola, como está ahí en el ejemplo. And that's it. And then you say your name. Right? Así es como entramos. We introduce ourselves by greeting the person. O we say hi, ¿verdad? And then we say our name. Y pues cualquiera de esas tres opciones puedo utilizar para es un placer conocerte, ¿verdad? Está bien, gracias. You're welcome. Gracias por tu pregunta, Andrea. No worry, guys. Cualquier pregunta que tenga, bienvenida sea. Okay. So now, let's go ahead and take a look in here. When it comes to names, cuando ya hablamos de nuestros nombres, well, in Latin American, guys, in Latin American, sorry, we tend to have more than one name, right? Generalmente tenemos más de un nombre. Entonces, we go with two names, sometimes three names, and then last names, okay? Now, in the United States,
en los Estados Unidos y pues generalmente pues, en esa parte del parte geográfica, ¿verdad? La gente generalmente va con un nombre y un apellido, o a veces con su número, ¿verdad? Pero pues para algunos de ellos, a ellos resulta como un poco gracioso el hecho que nosotros tengamos, bueno, por supuesto gracioso, y no en un mal sentido, ¿verdad? Sino que ellos dicen, ¿por qué tanto nombre y por qué tanto apellido? ¿Vale? Entonces, that's how it is, ¿verdad? Igual las direcciones las consideran complicadas, ¿verdad? Ellos, nuestras direcciones. Now, in English, okay, we go with first names and we got last names, right? And in Spanish, ¿verdad? En español, pues, es igual, ¿verdad? Si usted tiene un nombre, como por ejemplo el mío, que mi apellido lleva una ñ, es Doñana, right? Entonces, si como en inglés no tenemos la ñ, pues usted trata de decirlo de tal forma que ellos no puedan entender. Entonces, when I explain is que this letter is not in your code, pero puede decir Donan, right? O si es Peña, you can say Pena, right? I mean, it's like, it doesn't matter. Ellos siempre van a encontrar esa forma de decir. Now, can I have a couple of volunteers, right? So you can practice conversation. Two volunteers to practice the conversation. Okay, Janet, thank you, and Brian. So, Janet, ayúdenme con Jennifer, y Brian, ayúdenme con Michael, por favor. Okay. Hi, my name is Brian Ramirez. Hi, I am Janet Ayala. Pleased to meet you. Nice to meet Janet, you too. Janet, how are you? I'm sorry, what's your last name again? It's Ayala. Excellent, thank you very much, guys. I need two more volunteers. So for the voluntaries, thank you, Janet, and thank you, Brian. Very kind, Carlos. And, ¿y quién más aparte de Carlos? No one? Yeah. Okay, Andrea, very good. Andrea, ayúdeme con Jennifer. Carlos, ayúdeme con Mike. Okay. Hi, my name is Carlos Guillén. I am Andrea Machuca. It's nice to meet you, Andrea. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Machuca. Excellent, guys. Thank you very much, okay? So that's you know, part of your introduction, right? So of course you can provide more information, right? That's up to you. But ya cuando usted ya puede agregar mucho más información, that's even better. It's mucho mejor. But for now, right, the point, or at least the main focus, is to introduce yourself, presentarse. Solo con ya llegar, decir mi nombre, right, y hacer esa introducción, I break the ice, ¿verdad? Rompo el hielo. And then I can continue talking, right? So you can create the competitive. And that's important whatever you are, but donde quiera que se encuentre. I mean, it's kind of awkward, ¿verdad? Es como raro estar ahí como que te digo, y solo yo y la otra persona y nadie habla. So you break the ice and you introduce yourself, and then, right? Probably a conversation will start. Okay. So, well, what else? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ir descubriendo acá? Well, the second objective, okay, is to talk a little bit about possessive, okay? But for this particular topic, I would like to clarify something. Okay, voy a aclarar algo. No ahorita, pero sí, I will take some time for me to clarify, right? Pero antes de eso, antes de pasarme directamente a este objetivo, yo quisiera sondear y quisiera que algunos de ustedes participaran. El que quiera participar, bienvenido. But what I want you to do is the following. Quiero que usted, ¿verdad? I want you to introduce yourself. Quiero que se presente. Vamos a ver. Sí, me puede proveer la siguiente información. Sí, pero no la hemos visto. Sí, tranquilos, no se preocupen. Solo es un sondeo que yo quiero hacer para ver cómo está. So what I want you to do is to provide me with your name, right? Age, que es edad. Pero yo no digo I age, sino que digo I am, ¿verdad? En este caso, I am 35, ¿verdad? En mi caso, I am 35. Yo tengo 35, I am 35 years old, right? And
you know, favorite things, right? You can add there your favorite movie, your favorite food, your favorite place, your favorite song, your favorite book, etc. Y pues, ¿cuáles hobbies tiene? ¿Verdad? Si hay algunos o algún otro detalle, any other details, okay? Now, por supuesto, solo el que pueda participar, it's okay. Y si no, pues no hay ningún problema, okay? Así que let's begin. Brian, ¿usted quiere participar? Yeah, no problem. Excelente. Okay. My name is Brian Ramirez. I am 27 years old. My favorite things, I like to play basketball. I like to listen music. And another detail, okay, I work very hard every day. And I like to drive too. Oh really? Do you? I don't. Yeah. Okay. Yeah. Does it bother you? I mean, all, the traffic. Yeah. What about the traffic? Ah, yes, complicated. Okay, but you like driving. Okay. Yeah. Very good. It's all. Yeah, thank you. No, you're welcome. Thank you, Brian. Gracias a usted. Okay, so Brian likes driving. Okay, le gusta manejar auto. I mean, I like it, but whenever, you know, the streets are, you know, kind of empty. When I see las calles están más vacías que llenas, so yes, I voy, pero with the traffic jam that we have on the streets, you know. So thank you very much. What about you, let's see, Carlos, you want to participate? Carlos? Sorry. my name is Carlos Guillén. I am 27 years old. My favorite things or hobby, I like to take photographies. I like to record videos, and I like to go to the gym, and only that there. Okay, very good. Now you said that you like to take pictures or photographs, right? So, do you share them in your social media? I mean, your social, I don't know, media networks, right? Do you use it for something different? What do you do? ¿Qué hace con este material que lo puedo hacer? En español o en inglés. Oh, no. Si es en español, lo quiere decir, no hay ningún problema. Bueno, con la fotografía, pues básicamente como hobby, y me sirve para mi trabajo, porque trabajo en una productora, entonces como que iba practicando y eso me ayuda, básicamente. Oh, okay. So, you do it as a practice too. So you like it and you're learning. Yes. Okay. Yes. Está practicando y aprendiendo. Yes. Excellent. Very good. Just give me one second. Melida está por acá. Melida. ¿Mélida o Melissa? Ay, no, pero me da la vida. Es que lo que acaban de compartir en el chat dice Mélida del Carmen. No sé si... Bueno, ¿quién acaba de compartir eso en el chat? Perdón. Pues no es de acá. Espérenme, chicos, yo creo que es de la otra clase. Es que tengo, hay una clase de 8:30 y una de 9:10. Permítanme. Okay, very good. Give me one second. Oh, no hay problema, Reinaldo. Welcome. So, no, era Melida, pero me dejé era Melida. Okay, guys. So, thank you very much. ¿Alguien más, aparte de Brian y aparte de, no me fijé quién más estaba participando? Okay, ¿alguien más que quiera contarnos un poquito sobre usted? About you.
Janet, thank you. No, ya hizo su manita. Go ahead. Hey, thank you. Good evening. My name is Janet Ayala. I am 35 years old. Well, my favorite things and hobby is listening music and sleep. I am a cat lover, and now I am a coordinator. So my profession is a teacher. Oh, really? Wow, congratulations for your promotion. Thank you. You're welcome. So that's all. Okay, thank you very much, Janet. Well, that's kind of cool, right? And whenever you can get something better, I feel happy for you guys. So when I am in this class because I want a refresh, because I was in intermediate three, but start again. You started again, okay? Yes. No, but that's something good. I mean, and I really admire the effort. Porque pudo haberse como agregado a un nivel probablemente un poco más avanzado, but you said, no, I want to start from the very beginning. And that's something good, right? It's really, really good. You're welcome. Thank you, Janet. So someone else? Someone else that wants to participate? No one. Okay, no problem. Tranquilo. Generalmente yo trato, chicos, que las participaciones sean voluntarias, ¿verdad? De repente, pues, pueda que yo pregunte, pero I really prefer to have you participate. Okay, dígame, Karen. Karen? Hello, teacher. Go ahead. Okay, hello, everyone. My name is Karen Portillo, I'm 27 years old. My favorite thing is to enjoy moments with my family. Okay. And my hobbies are listening to music, read books, and watch series and movies. I am an accountant, and nice to meet you guys. Nice to meet you too. Thank you very much, Karen. So yeah, I mean, spending time with your family, that's one of the best things that you can do, right? And, you know, that sign that you invest, tiempo invertido al final, when it comes to family. So thank you, Karen. Anything más? Someone else? Okay. Very good. No, pues nadie más. No worries at all. No hay problema. And let's move on. Okay. So about me, guys. Well, my name is Marcela Ortiz de Doñan. My full name, ¿verdad? Mi nombre completo, my full name is Claudia Marcela Ortiz Doñan, but actually I don't go with Claudia. Generalmente no uso mi primer nombre, solo voy por Marcela Ortiz o Marcela Doñan o Marcela Ortiz Doñan. I am 35 years old. My favorite things, well, I like reading, I like, you know, watching videos on YouTube. I like learning new things, right? I really enjoy, you know, crafting. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con manualidad, pero con papel. Right? I love crafting and fabric, y tela, right? Sometimes I listen to music. I like watching movies. Well, of course, spending time with my family, and I love cooking. When I feel very stressed, or when I feel kind of, you know, not in the mood, ¿verdad? Estos días emocionándose como que malhumorado o no, ¿verdad? I love cooking. Pues me gusta cocinar. While I'm cooking, mientras cocino, while I like cooking, I start to feel better. Empiezo a sentir mejor. So that's something I do. And I have a daughter. She's 13. Right. You know, on vacation right now. I've been a teacher for almost 10 years, and I live in San Salvador, right, etc. And I have worked in different areas, but I trabajado en diferentes áreas, pues no solo como maestra, ¿verdad? Como asistente administrativo bilingüe, uno que otro call center, ¿verdad? Etc. But I have learned a lot of things, but I've learned un poquito de todo. I love sharing knowledge.
me gusta mucho compartir de lo poco que sé, ¿verdad? That's my thing. Así que, nice to meet you guys. And I really hope that you will be able to make it until the end. Okay? Now, let's move on to the class. And I will begin with this second objective, right? The second objective for this particular class, it says by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, right? When we want to introduce someone, ya cuando nosotros venimos y pues queremos presentar a alguien más, necesitamos los posesivos. Hay tres diferentes formas de expresar possession y ya lo vamos a ver. Ahorita me voy a enfocar en el primero, ¿verdad? En este caso pues tengo los possessive adjectives, ¿verdad? So my, your, his, and her. And here we have the three different examples, right? To the question, a la pregunta, to the question, what's your name? I answer, my name is Jennifer. Now, in my case, my name is myself, right? And then the question is, what's his name, right? So I'm talking about a man. I'm talking about someone else. So what's his name? His name is Michael, right? And then I'm talking about a girl, a woman, right? So the question is, what's her name? Oh, her name is Nicole, right? Now, whenever you want to provide or to give the name of another person, right? You have to make sure to include the elements. Hay que incluir los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues los que tenemos exactamente dentro de esta oración. ¿Cuál es? Well, first, the possessive adjective, el adjetivo posesivo, que va de acuerdo al nombre, ¿verdad? Si es yo, mine. Si es ella, her. Si es él, his. Bueno, es más, saben que vamos a hacerlo acá con my, que sería el primero. Luego veamos acá her, que es para ella. Y luego tenemos his, que es para él. ¿Qué otra cosa no debemos olvidar? El verbo to be. ¿Ok? El verbo to be is very important. Her name is. His name is, okay? Now, let's go ahead and do something, ¿verdad? Bueno, no creo que se pueda con todos, pero vamos a ver. If I give my name, right, I have to, you know, make sure that I'm providing the name of the person, right, in the right way. Now, if I come, if I say, my name is Marcela, right, my name is Marcela, and then, solo voy a tomar un nombre de ejemplo, ¿verdad? So I can say, my name is Marcela, her name is Abigail, and his name is Brian, right? So my name is Marcela, her name is Abigail, and his name is Brian, okay? So I am providing information, I am providing the names, right? And then I have to make sure that I'm using the verb, okay? Teacher, pero por ejemplo, si yo digo los nombres de ellos, of course, right? Aquí, pues por ser una introduction, solo están incluyendo el de ella y el de él. Pero por supuesto, si yo estoy hablando de más personas, para hacer un plural, que serían their names are, sus nombres son, ¿verdad? Entonces, si yo de repente veo acá que dice, her name is Maria, and I'm Victor, her name is Maria, his name is Victor, and I am conmigo, etc. Si yo de repente, pues voy a hablar de varias personas, voy a decir, their names are. Y pues ahí cambia el verbo to be. Their names are Maria and Victor. Sus nombres son. Okay? Entonces, it's important for you to have that clear. Y ya les voy a decir por qué. Pero, teacher, yo me acuerdo que... Brian, perdón, tiene una pregunta. Es que tenía la mano levantada por la pregunta. ¿O no? ¿O no es así? No, no. Okay. Ninguna, teacher. Vale, excelente. Ok, entonces les decía, si usted me dice, no, teacher, pero yo recuerdo que your tiene una S y que her tiene una S, pero, también he visto que his no es his, sino que es him. Sí, en este caso, pues, hay otra tablita que quisiera mostrarles y es esta.
Esta tablita, ¿verdad? Incluye tres formas diferentes de expresar possession. ¿Cómo así? Acá tenemos, en la primera fila tenemos los possessive adjectives, ¿verdad? Possessive adjectives, como su palabra, como su nombre lo dice, perdón, son los que van a acompañar un nombre, porque eso es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que nos ayuda a modificar, a calificar o a modificar un nombre, ¿verdad? O a expresar una cualidad de ese nombre. Entonces, cuando yo estoy utilizando possessive adjectives, van a ir acompañados de un nombre. Como por ejemplo, teacher, I can say, well, this is my planner. This is my planner. Agenda. En inglés, agenda no digo agenda. Usted tiene una agenda en donde usted escribe todas sus citas, toda su rutina, etc. Eso se llama planner. Es una planner, es una agenda. O pues algunos solamente compran un journal. Un journal es algo similar, solo que el journal, pues usted va armando el itinerario, por ejemplo. Entonces, es una planner. Entonces, this is my planner. Okay. Es mi agenda. Entonces, my expresa que me pertenece a mí, expresa possession. Y luego el nombre. Ajá, el mío qué, dice, mío qué, la agenda, ajá, mi agenda. This is my planner. Entonces, generalmente cuando yo utilizo los possessive adjectives van acompañados de un nombre, ¿ok? Luego, tenemos la segunda columna. La segunda columna incluye los possessive pronouns. Como su nombre lo dice, son pronouns. Quiere decir que entran a reemplazar el nombre en dado caso sea necesario, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo, ¿verdad? These socks are hers, ¿ok? Estos calcetines son de ella. These are her socks. Hay dos formas de decirlo. Lo puedo usar como un possessive adjective. Perdón, como un possessive adjective con her socks. ¿Verdad? O puedo decir como está ahí. These socks are her. Son de ella. ¿Ok? Entonces, pues ya no menciono her socks, porque ya mencioné socks. These socks are hers. Estas calcetines son de ella, ¿ok? Entonces, en español prácticamente lo usamos de la misma forma, ¿verdad? Yo digo, esta es mi blusa, o esta es la blusa de ella, o esta blusa, esta es de ella, ¿verdad? Entonces, entran a reemplazar un noun. Entonces, teacher, ¿cómo los puedo diferenciar? Bueno, en que los adjetivos, my, va a ir a la par de un nombre. My chair, my computer, my cell phone, your TV, her cell phone, our books, etc. Y los possessive pronouns, possessive pronouns, los pronombres no, ellos van solitos. ¿Verdad? Ellos no van acompañando, pues, a uno. Y la forma número 3 de expresar possession es a través de una apostrophe S. Pues el apostrophe S se hizo pues muy popular y de repente se llega a un beauty salon, ¿verdad? Un salón de belleza y dice Sandras, ¿verdad? O dice Leonardo, okay, etc. Entonces se expresa que ese negocio le pertenece a esa persona. Dice, pero esto no está en la plataforma. No. Lo que estoy haciendo nada más es aclarando, ¿verdad? Porque de repente tendemos a confundirnos y es bueno llamarle a cada cosa por su nombre. Possessive adjectives son los que estamos viendo ahorita y no los possessive pronouns. Así que don't get confused. ¿Ok? Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Question? No. No question. Very good. Ok, so let's continue. Now, in the platform, dentro de la plataforma, el instructor, ¿verdad? Está ahí como example, ¿verdad? Ahí está, ahí tiene I, use my, ¿verdad? Con you, use your, he, his, she, her, ¿ok? Sin agregar esa S, ¿verdad? Cuando yo ya agrego la letra S a la parte de her, entonces ya es un possessive pronoun. So it says, my name is Joe, your name is Mike. His name is Peter and her name is Kim, right? Entonces, cuando yo quiero
como presentar a alguien más, ¿verdad? Si no estoy solo yo, sino que pues de repente tengo a alguien acá, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, a mi hermana, que viene aquí, me saluda, y digo, oh, her name is Cynthia, right? Her name is Cynthia, and she's my sister, ¿verdad? O utilizo, pues, el demostrativo, this is my sister, right? Y perfectamente, pues, va a quedar súper bien porque no necesito, pues, usar otra estructura, ¿verdad? Para presentar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y quiero presentar a mi hermana, yo digo, her name is, y le digo su nombre, o simple y sencillamente, this is my sister. Esta es mi hermana, her name is, y ya digo su nombre, ¿ok? Entonces, eso es cuando yo quiero presentar a alguien más que está conmigo, pues, en ese momento, ¿verdad? Entonces, that's gonna be about introduction, ¿ok? Entonces, esta información que les muestro, como les decía, está en la plataforma. Y, pues, las tres formas que les acabo de compartir. Antes de pasarme a los puestos y revisar cada uno de ellos, nada más, si ya empezamos a ver positive adjectives, ¿verdad? Quiere decir de que ya para el día de mañana, pues, para que tenga tiempo, I'm going to share some exercises so you can work on that, ¿verdad? Para que nos pueda trabajar. Now, let's just start with the positive adjectives. Bueno, son los mismos que acabamos de ver, ¿verdad? Estoy hablando de me, mine. Les decía hace un momento, funcionan igual que en español. Es correcto. ¿Por qué? Porque vengo yo y yo digo, esta es mi blusa, ¿verdad? O esta es la blusa de ella, ¿verdad? O si de repente tengo la blusa en mi mano y digo, es de ella. ¿Por qué? Porque si la tengo, la está viendo, no necesito, ¿verdad? Que decir, es la blusa de ella, sino que this is her, es de ella, ¿verdad? Entonces, cuando yo sobreentiendo, ocupo el pronombre, pero no, la blusa, ¿verdad? Tengo acá, this is my blouse, esta es mi blusa, okay? This is my cell phone, or this is her cell phone, right? This is, you have to be careful with how you use it. Then, hay otra cosa, ¿y cuál es esa? Dice, los object pronouns, ¿verdad? Entonces, solo ahorita acabamos de ver possessive adjectives, possessive pronouns, y ahora teacher está mencionando los possessive pronouns, es correcto. Los possessive, I mean, los subject pronouns son los pronombres, pues, personales que nosotros tenemos en el español. En este caso, pues, en inglés, son I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos dos you? ¿Por qué hablan dos you? Tengo acá al principio y otro acá hacia el final. ¿Por qué tenemos dos you? Do you know? Because one is for the singular and the other is for plural. Right. Thank you very much, Anna. Right? One of those is going to be for the singular form and the other one is going to be for plural. Por supuesto, se escribe igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, como en español, yo tengo un tú y un ustedes, o un usted y un ustedes, ¿verdad? Entonces, I can come on y decir, how are you today? And I'm talking about all of you, and I'm asking, you know, to all of you, ¿cómo están? A todos. Pero si yo vengo y le pregunto, how are you today? Yeah, I don't know, Reynaldo, how are you today, Renato? And he says, oh, I'm fine, teacher. Pero yo estoy dirigiendo mi pregunta a Reynaldo, ¿verdad? You, and that's going to be for the singular form, okay? Entonces, estos pronombres personales en inglés se llaman subject pronouns, okay? Y pues es, para mí es importante que sepamos cómo se llama. Entonces, los subject pronouns son los que van a aparecer acá primero y no secundario. Luego, ¿verdad? El siguiente que tengo es, ¿cuál será? ¿A quién señala el chico? Señala a
Señala a ti, right? You. Now, the possessive, the possessive adjective is going to be your. Again, nuevamente no nos confundamos con el otro que lleva una S al final porque ese es un adjective, right? That's going to be you, your. Luego tengo el siguiente que es, en este caso, he, él, ¿verdad? Pues para el possessive adjective is going to be his. Okay, this is Michael and also this is his jacket, but our his coat. This is Gabriel. Okay, the next one is she, right? Now, para ella, el possessive adjective is going to be her. Y pues ahí voy a completar. El siguiente tenemos nosotros, ¿verdad? We. Now, en este caso es our, nuestro. ¿Ok? Again, ¿verdad? Lo mismo, hay otro con la letra S, pero son possessive pronouns. Luego tengo el último que es en plural, que es they, ellos, right? Now, también their, ¿verdad? It's going to be their. And the last one, el último es uno singular que es para it, ¿verdad? Now, este es bien fácil porque solo tiene it, ¿verdad? Eche, pero ¿cómo así? ¿Cómo podría darme un ejemplo usted con it? Bueno, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Tengo este libro. I have this book. Okay. And it has different colors, right? Voy a taparlo. And it has different colors, right? So we have different colors here, okay? And I say the book is colorful, right? The book or the book has bright color. Un color vibrante, a bright color. Okay? Now I can say ya refiriéndome al libro, ¿verdad? Si ya lo mencioné, puedo decir its color is its color is bright, ¿verdad? Tiene un color brillante. Okay. Its color is bright. Tiene un color brillante. And I'm talking about what? The book. ¿Verdad? Pero ya lo mencioné, así que pues no hay problema. Its color is bright. Su color es brillante. Right? Cuando yo me refiero, pues, a objetos, ideas, etcétera, I can use it. It siempre va a ser para eso, ¿verdad? Entonces, luego, pues, ahí es donde llego, ¿verdad? Hasta ahí llegan los possessive pronouns y luego sigue un knowledge, ¿ok? Now, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Antes de finalizar la clase. Con los possessive adjectives, igual, no se preocupen que tenemos todavía clase 2, 3 y 4 para seguir hablando de los temas de la sección 1 y 2. Any question, guys? Antes de finalizar. No. Very good. Okay. Well, but don't worry, guys. Si no hay preguntas y de repente se encuentra con alguna duda, recuerde apuntar el número de ejercicio o la pregunta y me la trae mañana acá en la clase para que podamos responder. Así que me voy a detener hasta acá because it's time already. Ya son 9 con, no, 10 con 2. Entonces, comencé a las 2, así que lo voy a dejar acá. Y thank you very much for joining. Gracias por venir y los veré el día de mañana. Un placer, chicos. Nice to meet you and good night, ¿ok? Good night, thank you. Good night. Yes, tomorrow, bye, bye, okay, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.